Vamos a tratar de desentrañar esta cuestión porque los datos del paro objetivamente son buenas, baja a baja 127.000 eh, personas, se colocarían en 4.700.000, claro, siempre según el INEM. Según la EPA, estamos en un millón más de parados. Pero lo de la seguridad social es un poco raro, Samboal. Sí, a mí me llama la atención que baja en eh, más de 127.000 el número de parados registrados en las oficinas de empleo, que ese dato de registrado en la oficina de empleo es importante, y el número de afiliados en la Seguridad Social son 26.900 26 más. Eso significa que los contratos netos reales que se han hecho son esos 26.900. Eh, ¿Qué indica? Pues que habrá personas que eh, han perdido que han la esperanza, han tirado sí. la toalla, y se han dado de baja los servicios públicos de empleo. Es decir, no van a renovar... Eh, la cartilla que, sí. que tienen que sellar eso suele pasar cuando el paro es muy alto y sigue Ahora, creciendo la, es de todas maneras hay cien bueno, mil ¿eh? de diferencia es, es decir es muy alto. pero cien mil de diferencia ahí hay algo que no encaja la economía sumergida el aburrimiento el los inmigrantes que se están yendo también pero eso pasa mucho en la economía española cuando empezó a caer eh, con los gobiernos de andar cuando empieza a caer el desempleo le cuesta mucho más caer, en, en, eh, porque hay muchas mujeres amas de casa que no tenían previsto trabajar ni se lo habían planteado, pero en la medida en que ve que la economía va bien hay un efecto llamada con lo cual se sí. aumenta la población activa. Y, y por eso te cuesta más bajar la tasa de paro. Y en este momento se está produciendo el efecto contrario. Dices, ¿para qué voy a ir a sellar la papeleta si, no voy, empleo, a si no voy a conseguir encontrar un empleo. empleo? ¿Cuántos inmigrantes se han ido? a buscar oportunidades en otro sitio. Eso te está bajando la población activa, con lo cual en los primeros meses de bajada real del paro, que ojalá sean estos, ya veremos a ver si se confirma sí. la tendencia, caerá mucho más rápido de lo que debería caer en función de cómo vaya la actividad económica. A partir de ahí, veremos si... ...hay ese efecto llamado y vuelve a subir la población activa y cuesta más bajar la tasa de paro. Ahora, aquí estamos, es que hoy va a ser un día, bueno, 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 hoy ya es posible que lleven a hombros y este viernes sencilla, gestatoria, a mariano, pero aquí hasta diciembre no vamos a bueno. saber exactamente si hemos salido del agujero, no ya no de la crisis, de la crisis cuando volvamos a 3 millones de parados o sea, cuando se sido... creen 3 millones de empleo, podemos decir que hemos superado la crisis, pero simplemente dejar de arruinarnos esto en diciembre lo veremos ahora es que, eh, cuando hablas con la gente de Moncloa dice que dentro del calendario que hay en el horizonte, calendario político, hay dos citas imprescindibles y que hay que tener en cuenta, la EPA de diciembre y las elecciones eh, europeas eso es lo que hay, eh, y hay un un dato que no se cita porque es impalpable, que es septiembre del sí. año que viene, 2014. El año que viene, como ya anunció el acto del no camp, que una cosa es que nos riamos de Ramoncín por lo ridículo de los traidorzuelos a España, a todo, y la cara dura de los oportunistas. Bien, esa tiene una parte cómica, pero una parte que no es cómica. Cuando dice... En el 14 la independencia es, en el 14 la independencia. Sí, porque además quien lo dice es el que manda, que es Esquerra. Pero por su, bueno, pero... dice convergencia, o sea, sí, claro, sí. sí quien eh, marca que calendario es Esquerra. Esquerra, Esquerra, Esquerra es, el, que Esquerra es el, mismo, el alma de la rausa de convergencia. Esquerra vale. no existe más que cuando el nacionalismo catalán le da por la cosa petardista. Pero son las dos caras de la misma moneda. Vale. Cuando se ponen así, mírame lindos, te sale convergencia o Unió, que es todavía más tal. Pero ¿quién estaba en el acto? ¿La segunda de Durán? ¿Joana Ortega? O sea, que es, es de, de unión los que dicen que no están por el claro. separatismo, que no están. Lo que sí. pasa es que un día te sale el Tony Soprano de la izquierda y otro día te sale la Eddie Falco, ¿no? Pero, pero si son lo mismo, es decir, claro, si el verdad. proyecto es el mismo. Dice, bueno, es que Convergencia pierde las elecciones. Bueno, perderá el partido, pero no el movimiento político. Convergencia nunca ha sido un partido. Lo ha es que sido el movimiento nacional. Si están de acuerdo contigo, pero son dos velocidades. Las que imprime uno y las que imprime los otros. Yo las creo que, mismas. Eh, yo creo que durante los últimos meses han intentado desde Convergencia ir más despacito y Esquerra no, es la hombre, que, que, ha no, venido, que no van. Eh, es que a es un reparto sensación. de... Hombre, claro, es que vale, Convergencia, quieras que no, es gente que sabe leer y escribir y lleva 20 años en el gobierno y algunos 30 años robando. Y, y en la Esquerra son más aficionados. Años. Pero... Pero. Y más van a acabar ganando y gobernando y no van a necesitar ni a, este, ni a, ni a la comparsa de, de, de CIU. Como que si Ni te lo creas. No, no, no. Bueno, bueno. Porque la ventaja del separatismo es que siempre tienen que juntar. Ahora, el partido real, el partido nacionalista, ahí José Alejandro que ha vivido allí, <laughs> no me desmentirá. El partido es Unión, Convergencia, Esquerra, Izquierda Unida y parte del PSC. Ese es el verdadero partido de la independencia. Lo de la CUP y tal, bueno, pues esto para la calle, para tirar petardos y quemar alguna papelera. Pero el partido de verdad que tiene el 80% o más de los diputados es ese, que es un movimiento nacional, no es un partido.